Un hombre de 58 años de edad fue trasladado en condición amarilla al Hospital Escalante Pradilla, luego de sufrir heridas en la costilla, espalda y rodillas. Según el reporte de la Cruz Roja, el sujeto estaba trabajando dentro del río con una tubería cuando sufrió una caída, teniendo varios golpes. El hecho se presentó en la comunidad de La Alfombra, en Pérez Celedón, esta mañana. En primera instancia, personal de la Brigada de Rescate de la comunidad se hizo presente al lugar, pero debido a la situación de la persona, se pidió apoyo al Cuerpo de Bomberos para poder trasladar a esta persona, institución que acudió al llamado. Estamos extrayendo a un paciente masculino, 54 años, el mismo cabo en una zona boscosa, unos 10 metros de altura, un precipicio, con personal de la comunidad y unidad de la Cruz Roja, el mismo está siendo trasladado a centro médico. De esta manera lograron rescatar a esta persona. Vamos al agua. Despación. Sí, Brendia. Yo venía ya.